Antonio López García nace el 6 de enero de 1936 en Tomelloso, Ciudad Real. Hijo de padres labradores, cultivó desde pequeño una viva inquietud por la pintura que despertó en él gracias a su tío, Antonio López Torres. En 1950 se traslada a Madrid, una ciudad que aspiraba a ser la gran metrópolis española. El régimen de Franco se volcó entonces en construir una urbe capaz de competir con las grandes capitales europeas, siguiendo un modelo industrial que miraba hacia el País Vasco y Cataluña, que conllevó la llegada de una ingente población rural que ansiaba encontrar su sitio en lo moderno. Antonio López cursa en estos años sus estudios de pintura en la Escuela de Bellas Artes de San Fernando. Allí, junto a otros artistas, forma la llamada Escuela Madrileña, en la que se encuentran los escultores Julio López Hernández y su hermano Francisco, la pintora Isabel Quintanilla, Amalia Avia y su marido Lucio Muñoz, y la que será su futura esposa, María Moreno. Durante este periodo comenzó a interesarse por la pintura española del Prado, especialmente por Velázquez, quien será una de sus principales referencias. Gracias a una beca viaja a Italia para completar su formación en el estudio de los maestros renacentistas. A su regreso, en 1961, contrae matrimonio con María Moreno, con la que años más tarde tendrá dos hijas, María y Carmen. Junto a la que siempre consideró como la luz de su vida, pinta y perfecciona su estilo retratando los diversos rincones de la capital madrileña. Su obra, que originalmente estaba impregnada de irrealidad, se torna vertiginosamente hacia la precisión realista, en una minuciosa paleta que compagina con su impecable producción escultórica. Lo cotidiano se convierte en lo verdaderamente protagonista de sus cuadros. La técnica, de impoluta y cuidada ejecución, plasma objetos y sucesos de la vida en largos procesos de composición que llevan al pintor a extender cronológicamente toda su creación. Una búsqueda esencial de la realidad misma que se detiene expectante ante la luz y la ciudad. El espectáculo a veces silencioso que nos ofrece la obra de uno de los artistas españoles más importantes del pasado siglo. La impronta que el artista dejará en Madrid será innegable, pudiendo admirar paralelamente su evolución de estilo junto al crecimiento de la histórica ciudad, una constante fuente de inspiración para el pintor que recorrió sus calles en favor del arte. Cerca de la estación de Príncipe Pío, compondrá una de sus primeras panorámicas, el célebre Campo del Moro. En Atocha, su estilo realista cede a los caprichos de la imaginación en la composición de una imagen que será única dentro de su obra. La Gran Vía se convertirá en su imagen más representativa. Tratada desde todos los ángulos y espacios, supondrá una de sus grandes series en la que el espectáculo urbano se muestra en todo su apogeo. Finalmente, se detendrá en Vallecas, donde plasmará gracias a sus cuadros la historia de Madrid y su gran expansión. En 1960, recién llegado de Roma, pinta la que será una de sus primeras panorámicas, una vista del Campo del Moro a la que 30 años más tarde volverá en un nuevo cuadro. La obra, de 1960, es tomada desde el balcón de la Real Armería durante el atardecer. Antonio López se decanta por un paisaje natural, en el que el horizonte es un elemento ordenador del espacio y es el que establece el límite territorial del mundo abarcable. Para justificar el cuadro, el pintor introduce un recurso surrealista en el cielo. Podemos apreciar así a dos mujeres caminando que otorgan un tono misterioso y evitan que la composición se quede totalmente desnuda. Un bonito pretexto chagaliano, según Guillermo Solana. Quizá pinte otro cuadro desde el mismo lugar. Me parece milagroso bajar en el metro de ópera, con toda la dureza de la ciudad, y asomarte a ese balcón, a ese mundo vegetal. Era tan asombroso, tan sorprendente. Añoro aquellos momentos. Tal vez vuelva a pedir permiso para pintar un nuevo cuadro con la misma estructura, para ver qué ha ocurrido. La imagen que actualmente presenta este madrileño paisaje no difiere en exceso con la retratada por el artista, pues los jardines siguen suponiendo una necesaria pausa en el frenético devenir de la ciudad, un latido refrescante en el corazón urbano de la capital. 30 años después, en 1990, nuestro pintor volverá a representar el Campo del Moro. En esta ocasión, sus anhelos le llevan a tomar una vista diferente, desde una de las ventanas centrales de la zona del servicio de palacio, un punto en concreto con el que poder realizar una composición simétrica en cuyo eje se encuentra el parterre central de los jardines.
una vista que le hechizó desde el primer momento, un espacio en el que el bosque viene hacia tus pies para terminar a lo lejos, un fluir constante del paisaje que se hace estable en su vibrar gracias a su simetría. Entre 1957 y 1966, el realismo de su pintura se encuentra todavía lleno de toques románticos y surrealistas, de los que se desprenderá años más tarde para indagar con más profundidad en una realidad sin añadidos. No obstante, en el momento en el que pinta este cuadro, el artista combina dos tipos de realizaciones. En un primer término encontramos nuestra conciencia, el plano que tenemos presente, el propio mundo en el que nos movemos, y en definitiva, el espacio de nuestras experiencias cotidianas. El segundo es un terreno desconocido, el lugar donde el inconsciente se hace patente, un mundo imaginario en el que nuestros sueños y fantasías son los protagonistas. Bajo esta influencia concebirá dos grandes obras, mencionadas necesariamente por ser puntos de inflexión dentro de la obra de Antonio López, tratándose pues de los cuadros de La Niña Muerta de 1957 y de Atocha de 1964. El hecho de encontrar un elemento descontextualizado, ajeno a su entorno habitual, potencia el significado de la imagen y provoca en el espectador un choque emocional, tal y como sucede en La Vista del Campo del Moro de 1960. En esta línea se inscribe Atocha, una obra similar en cuanto a composición se refiere a la calle de Santa Rita. Un gran espacio que se fuga hacia el fondo enmarcado por postes, tendido eléctrico y un muro lateral que converge nuestra mirada hacia el centro. Sin embargo, será otro elemento el que dote a la composición de un tañido único, el valor de la morbosidad que tanto interesaba a surrealistas como Dalí o Breton. En el centro de la plaza hallamos una pareja en pleno acto sexual, frente a la estación de trenes de Madrid, haciendo del momento un acto de amor sublime entre el hombre y la mujer, con el que se añade a la dureza de la ciudad moderna un sentimiento positivo. Del mismo modo, la desolación y rigidez de formas que reviste la ciudad se contraponen a la dúctil forma corpórea de la pareja, un símil de la vida privada que acontece en el interior de cada casa. Una pintura imprescindible que nos habla de ese primer Antonio López y del sentir que despertó en él la ciudad de Madrid, la cual siempre le supuso un reto, pues la amaba a pesar de su carente belleza, y donde encontró un reto en el componer a partir de elementos tan poco espectaculares. Avanzamos en el tiempo y encontramos a un Antonio López con un estilo plenamente definido. Entre 1974 y 1981 realiza alguna de sus obras más célebres, los cuadros de Gran Vía. Se podría decir que si las vistas de Madrid son paisajes, la Gran Vía es un retrato, un espacio único que supuso un hecho histórico. La infinita secuencia de tejados de casas bajas, definitorias de la castiza ciudad, interrumpidos por la irrupción de una inmensa vía que vertebra el centro de Madrid y la dota de altura. Realiza pues un primer cuadro en los años 70 a base de breves intervalos de tiempo, apenas 20 minutos cada día cuando la luz del amanecer aparece entre los edificios. Un momento concreto y repetible que no podría ser plasmado en un estudio. La obra se encuentra desprovista de coches y personas, pues carecen de importancia para él. Lo fundamental es el espacio. Será la única pintada desde el suelo, con un punto de vista bajo en el que ganan potencia los edificios que se elevan ante el horizonte del espectador. El conjunto se envuelve de un color especial, una tonalidad única que es captada magistralmente por un pintor con una capacidad innata de atrapar la luz. A lo largo de 30 años volverá sucesivamente a Gran Vía para retratarla en todo su esplendor, desde el amanecer en el edificio Zurich, cercano al Círculo de Bellas Artes, hasta su ocaso en la Plaza de España al atardecer. Un conjunto que difiere del cuadro original al no estar plasmados desde la calle. Antonio López, junto a su mujer, alquilan balcones y terrazas a lo largo de esta para poseer una visión privilegiada. El punto de vista se invierte y la magnitud de la Gran Vía se hace presente en la pequeñez de la calle observada desde lo alto. Escenas, a veces inacabadas, que invitan a asomarse una y otra vez desde el cielo de Madrid. Por último, nos detendremos en Vallecas, donde la obra de Antonio López nos muestra la expansión indómita de la ciudad de Madrid.
Desde los años 50 y 70 se produce un éxodo rural de grandes dimensiones, que tiene como efecto principal el aumento demográfico y el necesario realojamiento de los recién llegados. Los barrios de la periferia se expandieron como nunca antes, dando lugar a un fenómeno de chabolismo que produjo un drástico contraste estético. La síntesis ocre de los edificios de nueva planta y la sequedad del campo manchego. Ante esta imagen tan identitaria de lo que fue el crecimiento de Madrid de finales de siglo, se posiciona nuestro pintor, como una mirada simultánea que observa desde lo alto el inevitable avance de una ciudad en movimiento. El cuadro, Vallecas desde el Cerro de Tío Pío de 1980, presenta tres planos compositivos que se adecuan perfectamente al proceso histórico-social. El espacio terregoso en el que se encuentra nuestro pintor, parte aún del campo árido que espera resignado la expansión de la urbe. Un segundo plano de viviendas derrengadas, fruto de un contexto muy determinado. Y un último espacio más lejano que muestra reminiscencias de la ciudad originaria, hoy en continuo avance. La obra es un perfecto ejemplo de cómo la periferia se fue definiendo a base de conglomerados macizos y densos bloques de edificios. Estos produjeron un llamativo impacto visual ante la falta de transición entre los mismos y un campo absolutamente despejado. Un cuadro que en su aridez refleja quizás las temblorosas esperanzas de una clase social que abandonó las miserias del secano para conformarse ahora con las migajas del festín urbano-industrial que desprendía la gran metrópoli. La vista que se nos presenta hoy en día es bastante diferente, pues la ciudad tentacular ha expandido aún más sus fronteras, y la sequedad periférica de Vallecas ha acabado por convertirse en un espacio cada vez más consolidado, con la mejora de servicios y prestaciones a sus habitantes en un deseo de eliminar esa dicotomía existente entre el centro y la periferia. Entonces, esa libertad que debes pintar, que se puede dar en nuestra época, donde empiezas el cuadro antes de que nadie te lo pida. Eso es fantástico. Eso no ha ocurrido, ha ocurrido desde los impresionistas para acá. De ahí para atrás, el cuadro comenzaba desde el mandato del encargante. No empezaba el trabajo y desde ese momento el pintor es libre. Es libre, para bien y para mal. Y eso es, claro, por eso el arte de la pintura ha desarrollado unos aspectos en ese sentido de la libertad como no ha podido hacerlo ningún otro. Porque se hace con muy poco dinero, con muy pocos medios, porque no vale nada hacerlo, vale tu vida y tu comida y poco más. Y eso es verdaderamente maravilloso, es maravilloso. Thank you.